Bueno, vamos a hablar del caso Federico Vera, porque hace algunos días Independiente inició gestiones por él, ni más ni menos. Ayer me enteré hablando con su representante y con que Independiente ya tuvo alguna charla, no hay oferta formal en el medio. ¿Quién es Federico Vera? ¿De dónde lo conocemos? ¿Cómo juega? ¿Qué chances hay? ¿Por qué se va de Unión si es que se va? Lo vamos a hablar, como siempre, con Adriel Drusi, que es el hombre que más sabe de Unión de Santa Fe, de todo lo que pasa en Santa Fe. De Colón también. De Colón también, pero de Unión mucho. Y como decíamos recién, para saber cuál es la situación allá y para saber también con qué jugador puede llegar a encontrarse Independiente. Después analizamos, porque Independiente cada seis meses tiene que ir a buscar uno o dos laterales derechos, ¿no? Pero que se arrancó esa gestión, se arrancó. Adriel, ¿cómo estás? Nelson Lafitte, Jean Marcos Carcusano, Misil Santos también en el aire de Muy Independiente. ¿Cómo va? Un abrazo enorme para ustedes y para toda la audiencia. Muy buenos días. Vera es un jugador que necesita ser vendido. Necesita cambiar de aire. No es porque no tiene más para dar acá en Santa Fe, sino porque creo yo que, y hasta el propio jugador lo sabe, ya cumplió un ciclo, necesita dar un salto en su carrera, necesita otra cosa, y que además también viene durante todos los mercados de pases con negativas por parte de la dirigencia de Unión para ser vendido. Hace seis meses atrás, el año pasado, tuvo una oferta del Hapoel Tel Aviv de Israel, un préstamo bastante elevado en su cotización. Unión solamente definió que lo vendían mediante una oferta de venta, y eso no se dio, y también otros clubes. Así que lo de Independiente, creo yo que se viene firme la cosa, así que habrá que esperar en las próximas horas, aunque no es el único club que está interesado en él. ¿Quién más lo quiere? Huracán, que hizo un ofrecimiento pero que fue considerado bajo. Yo no creo que Independiente, que Huracán vuelva a intentar por él. Y sé que hay dos clubes más que están interesados, y sobre todo brasileros, que sí pusieron los ojos sobre el futbolista y que hoy seguramente van a ser competencia Independiente. Adriel, soy Jean, te mando un abrazo. ¿Cuál es la intención de Unión en todo esto? Viste que hay clubes que no quieren cederlo a competidores directos, como puede ser en este caso Independiente o Huracán. ¿Cuál es la intención de Unión con él? Ya que marcabas lo de los clubes brasileños, ¿no? Venderlo. Unión, no, a ver, más allá de que sean competidores o del fútbol local, no es tanto eso la prioridad de poder venderlo afuera, sino más bien es el negocio, es el rédito económico de un pibe que surgió de las divisiones inferiores de Unión y que tiene más de 100 partidos en primera división, que ya no es un pibe, ¿no? Porque muchas veces acá, cuando los jugadores arrancan de muy chiquito, parecen que son pibes toda la vida, y ya no es un pibe. Claro. Hace poquito Unión desistió una oferta de cerca de 4 millones de dólares por el pase de Kevin Zenón. Boca no llegó a ese total, y hoy la operación no está caída, pero se enfrió. Boca no volvió a comunicarse con Unión, y hoy Zenón está en Montevideo haciendo la pretemporada. Bueno, yo lo que tengo entendido es que Independiente, por lo menos la oferta o la necesidad que tiene Independiente, es de comprarle el total de la ficha del futbolista. Yo lo que tengo es eso. Con lo cual, si Independiente se acerca más a los números que pretende Unión, que no tengo montos, les soy sincero, no tengo montos, pero si Independiente se acerca más al monto que pretende Unión, es muy probable que se haga. O sea, Independiente compre el 100% del pase, por lo menos esa es la postura de Unión. Nosotros por lo menos lo que tenemos acá es que obviamente Independiente no lo va a querer comprar, o por lo menos no por un precio muy elevado, en todo caso un préstamo con opción de compra. Por supuesto que, como decís vos, esto es una negociación, las negociaciones tienden a ser extensas en el mundo Independiente. Pero cuando vos me decías que el jugador necesitaba irse, ¿cómo es esa situación de que también nosotros sabemos, Misil, que si el jugador presiona, sí, claro, crecen las chances, sí, por 10? Sí, el jugador termina jugando donde él quiere. Claro, sí, por lo general pasa eso. Bueno, siempre ha ocurrido, digamos, Machuca se plantó el año pasado y presionó para que lo venda Unión a Fortaleza, que en su momento tampoco se llegaba a un acuerdo económico, y después lo tuvieron que vender porque se negó a viajar, por ejemplo, a Buenos Aires a jugar un partido clave frente a Vélez, Machuca. Yo no creo que pase esto con Vera. Vera es un jugador que tiene una formación y una educación que por ahí no es
no es habitual en el fútbol argentino. Es un pibe que realmente tiene los pies sobre la tierra, que nunca intentó algo extraño como para forzar su salida, más allá de que Unión nunca estuvo a la altura, por ejemplo, de poder pagarle un salario que iba a cobrar. Te doy un ejemplo de lo que iba a cobrar hace 6 meses atrás, si se iba a jugar a Israel o al fútbol europeo. Entonces, en ese sentido, no lo veo a Vera tomando algún tipo de decisión para forzar una salida, al contrario. Y es más, porque si no se da en esta oportunidad, otra vez en esta oportunidad que pueda llegar a ser vendido, Unión tiene definido aumentarle el contrato, aumentarle el salario a Federico Vera. Así que en ese sentido, la verdad que el futbolista, teniendo en cuenta la formación que tiene, desde dónde viene y cómo es él, no va a ponerse en ese rol de no ir a entrenar, por ejemplo, bajarse una pretemporada, claro, no. Para poder forzar una salida. O sea, es un jugador que realmente es destacable, es un pibe que ha dado todo y que siempre estuvo al pie del cañón, es un pibe que se cuida muchísimo, que tiene muy pocas lesiones, jugó parte del torneo pasado con un desgarro infiltrado porque Unión se jugaba todo. Claro. Y no tenía prácticamente reemplazante, entonces jugó infiltrado las últimas 3 fechas del campeonato pasado, jugó el desempate, jugó la permanencia, jugó infiltrado porque no se quería perder. O sea, es un jugador que realmente, yo que lo conozco de muy pibe, realmente es una muy buena persona, más que un muy buen jugador. Sabés que nosotros, no lo tengo tanto haciendo goles, por lo menos yo no me acuerdo, creo que sí hizo uno, si no me equivoco, por Sudamericana. Pero sí lo que lo he visto y el partido de Unión es muy profundo, es un lateral muy agresivo. ¿Qué otra característica tiene él? ¿Cómo es en la marca, por ejemplo? No, durísimo. Es un jugador que obviamente típico lateral de ataque, típico lateral que va muy bien hacia adelante, pero en el retroceso él jugó con línea de 5 cuando tuvo Méndez y parte también del Kili González, pero con Madelón él arrancó jugando como un lateral hecho y derecho con línea de 4, y tiene una forma física que lo lleva a ser un muy buen lateral, sobre todo con el ida y vuelta, puede correr todo un partido, no se acalambra, es un jugador que te banca y se aguanta 90 minutos yendo y viniendo, y sobre todo la presión alta, como en su momento jugaba Madelón y como después lo exigió también el Kili González en estos últimos partidos, son los partidos que estuvo el Kili González al frente del primer equipo. Vera sí tiene muy poco gol, tiene un solo gol en Copa Sudamericana, es el único gol que tiene en su carrera. Él estuvo a préstamo en el Federal hace mucho tiempo, hace en realidad 2019 en Deportivo Las Parejas, solamente porque no tenía lugar en aquel primer equipo con Madelón, pero después siempre fue titular, siempre. Ustedes fíjense las estadísticas de Vera, jugó prácticamente siempre durante todos los partidos hace 2 o 3 temporadas. Entonces eso habla un poco también de lo que hoy lo que hoy en el mercado pretende Unión. Yo tengo entendido que son aproximadamente 3 millones y medio de dólares por la ficha del jugador. Después se verá eso en la negociación que puede llegar a tener Independiente y hasta dónde va, ¿no? Puede ofrecer un porcentaje, eso también está bien visto, que puede llegar a pasar. Pero hay una cosa que a mí me comentaban ayer, que Independiente preguntó las condiciones de salario, contrato del futbolista, y la verdad que está en condiciones Independiente de eso. Después deberá, ahora depende en el mano a mano con Unión, ¿no? Con los dirigentes de Unión. A mí lo que me aportan acá, ya que estamos, es que Independiente está trabajando un préstamo con obligación de compra. Préstamo con obligación de compra y la posibilidad de que quede un porcentaje para Unión. Es lo que se está hablando en este momento, representante mediante. Adriel, te mandamos un abrazo grande. Me quedó pendiente este tema de la línea de 5, porque creo que es algo que vamos a hablar mucho durante este semestre. Independiente fue a buscar a Sporle por pedido del entrenador para que pueda ser opcionalmente la banda entera en la línea de 5. Vos decís que Vera también podría hacerlo. Sí, Vera lo ha hecho, ha jugado como lateral volante con Méndez y con el Kili González, no tanto con Munúa y con Madelón antes, pero sí en estas últimas 2 oportunidades, y es un jugador que al tener el despliegue que tiene, cumple ese rol y esa función muy bien.
A mí no me gusta por ahí ensalzar a los futbolistas o hablarles de cuestiones de ser muy exponencial a la hora de hablar, pero la verdad que tanto como lateral, con línea de cuatro, como lateral volante, por la condición física que él tiene, juega muy bien. Después dependerá del partido y cómo le toque atacar o defender, ¿no? Perfecto. Te mandamos un abrazo grande, siempre muy muy atento y disponible para cuando te molestamos desde Muy Independiente. Gracias, Adriel. Un abrazo grande y ojo, porque quizás la semana que viene podemos tener otro contacto. No sé por qué les digo. ¿Alguna puntita para algo más tirar? De los ojos de Tevez en Santa Fe. ¿Pero no, por el lado de Colón o seguimos en la vereda de Unión? Y me parece a mí que quiere algo también de Colón, ¿eh? Ah, bueno. Pero no vas a decir nada. No está demasiado claro, por eso no les comento mucho. Pero ojo la semana que viene si se define Carlitos Tevez. Yo el otro día lo gracias, vi. Gracias, un abrazo grande. Yo el otro día lo vi con el presidente de Colón en una nota en Tays Sport. Y el presidente de Colón manifestó que había 5, 6, 7 jugadores que se querían ir. Y sí. Y así que por ahí está en eso. Se confirmó el descenso, ¿no? De Colón. Sí. Quedaba alguna duda. Pero ¿cómo? Bueno, ¿qué? Es el fútbol argentino. No, sí, va a tener razón, pero ¿cómo vas, vas a anular un descenso? El lateral derecho, que era bueno, Mesa, está en Estudiantes. Sí, hoy ya entrenó en Estudiantes. Me quedé con algo en el tintero, de Vera. Cuando él habla de Tevez y de ojo que Tevez no ponga el ojo, a mí me dicen que desde el cuerpo técnico ya se comunicaron, del cuerpo técnico independiente ya se comunicaron con el jugador en esto de ir a buscar. Ahora, lo que yo digo, Vera me gusta, en esto que hablábamos de que lo vi, lo que vimos, lo que no vimos, me parece un jugador interesante, vos dijiste lo mismo ayer. Me cargaste un poquito, sí, me cargas. Lo que yo digo es, fuimos a buscar en el mercado pasado a Isla y a Buffarini. No, y está claro que desde Bustos para acá ya tuviste a Vigo, Luciano Gómez, y la Buffarini, la posición y se fue. Marcia, estuvo también, lo probaste a Ostachuk. Báez, que manifestó que no jugaba de cuatro, lo ponían de cuatro en algunos partidos también. Evidentemente hay una carencia. No, para mí, la búsqueda de Vera no hace más que desenmascarar, por si queda alguna duda, que la llegada de Buffarini Independiente, yo entiendo, es un salario bajo, entiendo que es para acompañar al plantel, entiendo que es para acompañar a Isla. Pasa que Isla ya es grande, es un jugador que lamentablemente ha sufrido lesiones o molestias en este tiempo, y la búsqueda de Vera no hace más que desenmascarar que con Buffarini no te alcanza. Y no puede ser, claro, que no puede ser que un club grande como Independiente, en algo que vos decís siempre, tenga que ir a buscar, no una vez cada dos años, no una vez por año, una vez cada seis meses, un lateral derecho. También se probó a Cis, que también no lo fuiste a buscar porque era del club, pero tampoco funcionó. Digo, evidentemente hay una falencia en ese puesto y también del lateral izquierdo, porque si nos remontamos al lateral izquierdo, salvo a Ayrton Costa, que tampoco lo fuiste a buscar, después también Damián Pérez, ahora es Porle, Salle de cuatro, bueno, sí, pero tampoco lo fuiste a buscar, digo, es del club. Digo, también los laterales en general no son posiciones que abundan demasiado ni en el fútbol argentino ni en Independiente puntualmente. Es que vos fíjate, ¿no? Vos fíjate que Gastón Silva, por ejemplo, cuando tenés un tiempo. Lo hice a propósito porque... Después me dice a mí. No. Después me dice a mí. No. Pero ¿puedes decirle algo? Pero es gracioso. No. Puedes decirle algo, porque después si no me amargás a mí nada más. Ya me amargaste la mañana. Y eso que te trajeron... Y eso que tenés regalo. Que te trajeron regalo. Ni eso lo arregla. Yo lo que digo que sucede mucho, si vos hablas con algún coordinador de inferiores, algún entrenador de inferiores, es que, claro, antes cuando vos eras pibe y jugabas al fútbol y te ibas a probar de la posición en la que jugabas, hoy ya no hay pibes que se vayan a probar de laterales. De hecho, tenemos el caso de Bustos era 8, lo contaba siempre Verón, es verdad. Ellos lo hicieron 4, es decir, no debe haber muchos pibes que se van a probar de lateral por derecho o por izquierda. Vos ves un volante zurdo y por él, si no, vení. Vos venías a jugar acá. Entonces digo, por eso me parece, si no, la verdad no se entiende que no un equipo no pueda sacar laterales. No se entiende. Yo debo pensar que los pibes no se van a probar de laterales, evidentemente, cuando llegan a un club. Sí, o que los que están abajo o no conforman, o son demasiado chicos todavía.
porque a ver, siempre está, nosotros lo cargamos a Renato, el tema de Barros, que es un buen lateral, pero creo que tiene 17, 18 años, o sea, es muy joven. Del otro lado tenés a De Astorza, por ejemplo, digo, por ahí todavía no están físicamente preparados para estar en primera división.